amigos de YouTube, aquí su amigo Alex con este nuevo video. Hoy haré una crítica a dos juegos de la Nintendo DS, que se llaman, Dementium The War, y Kirby Mass Attack. Para este video hoy me acompañan, Fernando 1417, el señor Slenderman, Darkside Axe 208, y Kirby Sword 44. Hola Alex, muchas gracias por dejarnos estar en este vídeo. No hay de qué amigos, bueno, comencemos de una buena vez. Vamos a criticar a estos juegos con los siguientes puntos: historia, jugabilidad, banda sonora, dificultad, pros y contras. Bueno, vamos a comenzar. Antes de empezar, si no han jugado el juego, no vean el vídeo ya que tendrá spoilers. Primero vean el juego y después vean el vídeo. Bien, empecemos. La historia se centra en William Raymore, que después de acabar una pesadilla en la que él está atado a una silla de ruedas, recorres lo que parece ser un largo pasillo de un hospital. Estaremos viendo escenas extrañas y aterradoras alrededor, hasta caer en un agujero ante ti, viendo poco antes una misteriosa figura negra. Cuando inicias el juego, te despiertas en una camilla en una habitación toda destruida, y al parecer estamos en un hospital psicológico, ya que a cada rato del juego vemos sangre, oscuridad, piso sucio, y lo que parece ser una niña de 7 o 8 años de edad. Este juego es muy parecido a Silent Hill, ya que ocuparemos una linterna para ver la oscuridad, y vamos a utilizar armas de fuego, y armas cuerpo a cuerpo. Además tendremos que resolver algunos acertijos, en los cuales las pistas están esparcidas en todo el hospital. Al llegar al sótano tendrás que pelear contra la figura negra, que lo que parece ser un doctor, con la capacidad de usar las manos para levantarte del suelo, para después lanzarte lejos, para recibir un fuerte daño. Al derrotarlo veremos una escena en la cual vemos al protagonista, en una cirugía por un tumor cerebral, o algún daño en la cabeza. Después de esa escena, el doctor nos dice que si estamos listos para la segunda ronda. La historia del juego está bien hecha, ya que por fin Nintendo sacó un buen juego que tenga una buena historia aterradora, así que le daré un 8, ya que en algunas partes del juego, son idénticas a los juegos de Silent Hill. En la jugabilidad, tendremos que usar la pantalla táctil, para voltear a la izquierda, y a la derecha. También podemos utilizar lo que es la cruz para caminar, utilizar el botón L, para poder usar las armas de fuego contra los enemigos que aparecen en el juego, y tendremos a nuestra disposición algunas notas, en las cuales podemos anotar los acertijos que aparezcan en el juego, que nos podrían ayudar más adelante en el juego. En este sentido la jugabilidad es algo pasable, ya que algunos no se acostumbran a usar la pantalla táctil, así que le pondré un 6, ya que algunas cosas sí me gustaron del juego, como el simple hecho de llevar las pistas anotadas en las notas obtenidas en el juego, y poder utilizar diferentes armas de fuego en el juego. En la banda sonora, tenemos música de suspenso. Durante el transcurso del juego, habrá varios sonidos extraños. Un buen ejemplo son los gritos de algunos enemigos, la canción que canta la niña en el primer nivel, antes de pelear contra el primer jefe, la sirena que aparece en algunas partes del juego, y la música del ambiente cambia radicalmente cuando entramos en alguna nueva zona. Además los soundtracks están bien relacionados con cualquier escenario de este juego de terror. Así que le pondré un 8, ya que en algunas ocasiones se vuelve algo repetitivo. Este juego se pone algo difícil cuando vas avanzando en el juego. Un ejemplo es que los enemigos se acercan demasiado al protagonista, y cuando eso pasa los enemigos no te dejarán apuntarles con cualquier arma de fuego o armas cuerpo a cuerpo, ya que ellos no te dejarán atacar hasta que perdamos toda la vida, lo cual es bastante frustrante. Pero no diré lo mismo con los jefes del juego, ya que solo un jefe fue algo complicado, así que en dificultad le daré un 7.5, ya que algunas veces los enemigos se vuelven fáciles de vencer cuando ya te acostumbras a los controles del juego. En este juego tenemos 4 jefes a vencer. El primer jefe se llama el carnicero. Este jefe es un monstruo de aspecto humanoide, solo que carece de un rostro completo, y con la particularidad de llevar un cuchillo y una jeringa llena de ácido. Para vencer este jefe, debes usar la escopeta y dispararle en la cabeza. Al hacer esto le bajarás una gran cantidad de vida, pero tendrás que correr en todo el escenario, ya que te lanzará ácido. Este jefe te lo enfrentas 2 veces en el juego. La segunda vez que te lo enfrentas es en el nivel
revela el regreso del carnicero, pero aquí tienes la opción de matarlo, o simplemente correr XD, este jefe es fácil, ya que él se distrae cuando te da un simple golpe. El segundo jefe se llama, el hombre en silla de ruedas, este jefe es uno de los más fáciles de todos, ya que cuando él llega a recargar su arma de fuego, tendrás oportunidad de darle un escopetazo en la cabeza, y le puedes dar más de un golpe, ya que él tarda un poco en moverse de un lugar a otro. Nota, al igual que el primer jefe te lo vuelves a enfrentar, cuando obtienes el francotirador. El tercer jefe se llama, la sala verde, este es una habitación llena de bocas en las cuales, salen parásitos que son bastante molestos, para vencer a este extraño jefe, solo debes dispararles a todas las bocas de esta sala. Y por último, el jefe final, el doctor, este jefe final es muy sencillo en mi opinión, ya que su punto débil son sus manos XD, así que pueden usar cualquier tipo de arma de fuego. En mi opinión personal, los jefes no son tan difíciles, así que le daré un 7, ya que solo el jefe de la sala verde es difícil. Este juego tiene puntos buenos a destacar, primero este juego de terror es mucho mejor que cualquier juego de terror de Nintendo, otro punto a destacar, cuando lo jugué la primera vez, en un emulador de Nintendo DS, sinceramente me dio miedo, ya que había cosas que salían de la nada, y por último este juego es muy interesante, ya que la historia del juego te va a interesar, al saber cómo terminamos en un hospital. Este juego tiene algunos puntos malos, la principal razón de la que me quejo bastante, es el hecho de que tienes que saber cómo usar tus municiones de tus armas, ya que si se te llegan a acabar las balas de tus armas, te jodistes, ya que sin las armas es casi imposible vencer a la gran mayoría de los enemigos. Otra cosa mala es que el juego se pone un poco frustrante, ya que algunos enemigos no te dejarán de atacar, un ejemplo son los parásitos, y las cabezas zombies, ellos no te dejarán de joderte, hasta le logres llegar a una parte, y poder matarlos. Calificación final, 7.3, estamos con uno de los mejores juegos de terror, ya que la verdad es muy interesante la historia, y el desarrollo del juego. Bien, ahora me toca a mí explicarles la historia del juego, Kirby Mass Attack. Un día en Popstar, que es el planeta natal de Kirby, Kirby decidió ir a una isla del sur de Popstar, a lo largo de su camino se encuentra con un archipiélago en el sur de Popstar, para poder explorar, pero después de un rato Kirby decidió tomar una pequeña siesta en un campo, pero un extraño ser lanza un rayo a nuestro protagonista, separándolo a 10 Kirbies, lo cual el antagonista decide llevárselos a su castillo, pero sin darse cuenta se le olvida un Kirby, este Kirby anda un poco confundido, ya que no sabe qué hacer, en ello llega una estrella, lo cual le cuenta que deben seguir a este ente, lo cual contaremos con la ayuda de esta estrella, que supuestamente es el corazón de Kirby, entonces ella lo ayudará de vencer a este ente que se llama Necrodeus. Este juego tiene una historia simple, ya que la gran mayoría de los juegos de Kirby, siempre inician así, solo que aquí cambia la cosa, ya que por culpa de este nuevo enemigo, Kirby estará forzado a vencerlo de como de lugar, con la ayuda de la estrella que nos será de utilidad en todo el juego, cabe destacar que no contaremos con la habilidad de absorber los poderes de nuestros enemigos. En esta ocasión utilizaremos al 100% la pantalla táctil, ya que literalmente controlamos a la estrella que nos acompaña durante el juego, solo Kirby sigue a la estrella, así que no hay mucho a destacar en la jugabilidad, ya que para los que están acostumbrados a la pantalla táctil del Nintendo DS, no les podría dar un problema, pero si nos referimos al juego en sí, veremos que este juego es parecido al Yoshi's Story, ya que en este juego tendremos que comer mucha fruta, al hacer esto llenaremos una barra de energía, lo cual hará que aparezca otro Kirby que nos ayudará en el juego, además tendremos que obtener las monedas de oro que están esparcidas por todo el escenario del juego, también tendremos que entrar en lugares secretos para conseguir una llave, que abrirá una puerta para entrar en un minijuego, además algo a destacar es que no hay vidas en este juego, sino los Kirby son las vidas, si te llegan a matar a un Kirby, puedes utilizar el lápiz táctil, para hacer que Kirby salte para recuperar el Kirby que perdiste. En este juego tiene una dificultad media, ya que algunos niveles son cortos, y no te tomará mucho tiempo en resolver los acertijos del juego, pero eso sí cuando vas avanzado en el juego veremos que la dificultad va aumentando, pero no lo necesario para que sea tan difícil, así que en dificultad le daremos un 6. En
en los puntos buenos veremos que este juego tiene buenas gráficas, y la jugabilidad es algo nuevo, ya que se sale de la fórmula original de los juegos de Kirby. Cabe destacar que la música del juego es algo admirable, ya que los soundtracks son excelentes y entretenidos. Una cosa que realmente me hace enojar de este juego, es el hecho de utilizar la pantalla táctil al 100%, esto tal vez no sea tan malo, pero sí lo es, ya que si juegas este juego con tu Nintendo DS, pues vete despidiendo de la pantalla táctil, ya que estará bien rayado, lo cual puede perjudicar a la Nintendo DS, así que si quieren jugar este juego con su Nintendo DS, no hay problema, pero asegúrense de no marcar tanto el lápiz táctil a la pantalla, ya que existe una probabilidad de que esté rayado y puede que ya no funcione. No diré los jefes, ya que sería un relleno aburrido. Bueno, en conclusión, Kirby Más Ataque es un juego que te va a quitar el aburrimiento, pero eso sí, es recomendable jugarlo con un emulador, ya que si lo juegas con la Nintendo DS, habrá un riesgo que la pantalla táctil esté toda rayada. Calificación 7. Bueno, esto es todo por nuestra parte, muchas gracias amigos por ayudarme en esta crítica. No hay de qué amigo, nos veremos luego, suerte en tu canal. Adiós amigos, también les deseo suerte en sus canales, al final de este video dejaré sus canales, para que se suscriban a sus canales. Bueno, es esto todo amigos, gracias por ver este video, nos vemos. Espero que les haya gustado el video, si te gustó el video, dale like, o compártelo con tus amigos, y si eres nuevo, y quieres ver más contenido suscríbete, elige cualquier opción si quieres ver el video previo, o ver un episodio de Mega Brother 64, soy Alex Loquendero, nos vemos.